Bueno, pues hola a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a la final, a la última partida del showmatch entre Akeron y Jim Rising. Van 2-2, vamos a dejarlo aquí puesto en el marcador. Sí, 2-2, ¿vale? Y de paso vamos a poner aquí la cosa esta aquí arriba. Vamos a alejar un poquito la vista y vamos a empezar con las presentaciones. Tenemos en la parte inferior derecha a Akeron como Terran Verde. Y en la parte superior izquierda tenemos al Zerg Jim Rising, de color rojo. Bueno, tíos, pues esto empieza 2-2, la partida, bueno, pues espero que sea, bueno, no sé si va a ser muy larga, si va a ser muy corta, pero en cualquier caso esta es la partida que lo desempata todo, chicotes. Y no me digáis que tenemos un pro. Sí, Dios mío, no, Akeron, tú no, por favor. Bueno, ya sabéis que los proxies Terran están en el meta actual del juego, casi es algo normal, básicamente. Y bueno, con esta banda sonora Terran, que es la que tenemos puesta ahora mismo, pues vamos a ver un proxy Terran. Tengo que deciros, chicos, mientras este proxy se lleva a cabo, que, bueno, primero Jim Rising está haciendo una subida normal, sí. Ha hecho primero la hatch antes de pull, o sea que mal lo tiene. En cualquier caso, chicos, ha empezado la liga, os recuerdo que ha empezado la liga de StarCraft 2. Todos los equipos que estáis apuntados a la liga tenéis que jugar la primera jornada. Hasta el domingo tenéis de plazo para jugar la primera jornada. Si no, os daré los partidos por perdidos. Aviso, quien avisa no es traidor. Ya me han mandado algunos resultados, así que bueno, ya se está poniendo en marcha. Bueno, pues 4, Dios de mi vida, 4 barracas. Y no está scouteando el CER. El CER no está scouteando. 14 trabajadores, 4 barracas, tíos. Esto es demasiado hardcore ahora mismo, yo creo. Yo no sé cómo va a parar esto Jim. Igual lo para. No, es que la pull ya está, eso sí, va a empezar a hacer las reinas. Y bueno, supongo que pondrá las alitas, porque va a tener fin de gas probablemente. Claro, fin de gas. Tiene 4 lindes en producción, 2 reinas y las alitas en breve, seguramente. Ahora mismo, fijaros, Jim está entrando. Fijaros qué bien ha tirado el supli, este supli aposta, le está haciendo un super proxy. Ya van los marines, van 2 trabajadores, ojito que le van a empezar a plantar los búnkers en la cara. Tiene ahí 3 marines, 4 marines, un búnker. Bueno, esta situación ahora mismo es muy peligrosa para Jim Rising, tiene que escapar con todo. Tiene que intentar escapar este trabajador o algo, tiene que intentar expandirse por otro lugar. Tenemos, tiene el control del mapa actual ahora mismo. Vale, se consigue ir con unos cuantos reinos, ojito que esa reina puede caer directamente. Bueno, vamos a ver, porque esta situación es complicada, vamos a ver. De momento, tiene bien, esta situación la tiene bien. No, estos links deberían de haber sido aquí al ataque. Si se llegan a ir al ataque, podría haber hecho algo, quizá ahí bien, pero es que si se va a intentar defender, mal vamos, chicos. No, porque los links tendrían que haber ido al ataque. Esta base va a ser snipeada, sin ningún tipo de problema. Y bueno, vamos a ver cómo salva esta situación los amigos Jim. Si es que la salva, de momento tenemos 4 barracas haciendo marines todo el rato, son muchos marines. Tiene que hacer el edificio de los vanes, sí, efectivamente, lo tiene ya en producción. Bueno. La cosa está complicada, chicos, aunque bueno, fijaros que están a una sola base. Los mismos obreros, más o menos el mismo ejército. En fin, que la cosa no está tan mal como podría estar. Lo que pasa es que son muchos marines, aquí mucho marín. A ver, 21 marín, es que hay más marines que Zerlin, tíos. Más marines que Zerlin, eso es muy gore, Eso es muy fuerte ahora mismo. Tenemos los vanes, pero unos cuantos vanes en producción pueden destruirlo todo, tíos. No me creo que vaya a entrar ahora. Tenemos un montón de vanes en producción. Vale, chicos. Ahora mismo hay tensión. Se apaga la música. Porque ahora mismo estamos en tensión absoluta. Ojito con estos vanes. Ahora mismo la situación, ya os digo, es muy delicada, Se viene con todos los trabajadores. Se viene con todos los trabajadores. Van delante con los trabajadores. Va a empezar a explotar todo. Ha explotado todos los trabajadores. Ha salvado los marines. Ha salvado los marines. Y muchísimo cuidado. Está snipeando. ¡Qué bien! ¡Snipeando los vanes! ¡Dios de mi vida! ¡Qué bien! ¡Snipeando los vanes! ¡Esos marines van a acabar con todo, tío! Van a acabar con todo. Está produciendo unos. Yo creo que aquí, si lanza a los trabajadores y pone la espina más o menos centrada, tienen que salir esos. Tienen que salir. No, no, no. Esto va a ser difícil, tío, no me lo creo.
Bueno. Quito. Quito que aquí puede acabar con prácticamente todo. Oh, y salva. Dios de mi vida. Victoria para Querón, el español. Se lleva la victoria frente a Jim Rising. ¿Quién no lo iba a decir al principio de esta serie que fue perdiendo a Querón 2-0? ¡Buh! Volver al juego. Bueno, tíos, es que fijaros. Esta situación no la iba a poder salvar Jim Rising. Porque, bueno, no tiene. Mientras se hacen los perros, estos marines de aquí no iban a poder ser snipeados. No se iba a pegar con esta espina. Estos marines directamente se iban a venir aquí. Y fijaros que aquí el Terran pues tiene trabajadores y lo más importante, que tiene mulas. Igualmente, quizá podría haber luchado un poquito más Jim. No sé qué le pasa, tíos. O sea, no sé, no es que no sepa lo que le pasa. Es que se rinde siempre muy pronto, tío. Se rinde muy pronto, yo creo. Podría haber luchado un poco más. Porque si tú dejas aquí, estos tres trabajadores se quedan aquí, están protegidos por esta espina, y tienes 400 de mineral, 475 que puedes hacer, tienes ¿cuántas larvas? 4 larvas para hacer 2, 4, 6, 8 perros que defienden esto. Lo que pasa es que, claro, luego tendrías solo 4 trabajadores, pero igualmente la cosa estaría más o menos bien. Seguiría mandando marines. Es que no, es que está complicada, ¿eh? Fijaros, aquí ya hay más marines. La cosa está complicada. Bueno, chicos, pues nada, deciros. Bueno, ha ganado a Querón. Hay que seguir de cerca, chicos. Vamos a poner aquí el 3. 3-2. Ha ganado Querón esta serie entre... Bueno, habrá que seguir de cerca a este español, a Querón, este Terran. Y, madre mía, tío, no hay protos españoles que salieron así buenos y tal, pero como en España parece ser que proliferan los Zer y los Terran. Tuvimos a Vortex, que fue el mejor jugador de español. Yo creo que eso no lo puede dudar nadie. Después su hermano Lucifron, que era Terran, Vortex era Zerg, consiguió grandísimos resultados en los torneos más importantes de StarCraft 2. O sea, estaba al nivel más alto, chicos. O sea, eso era maravilloso ver eso así. Y luego tuvimos pues otros jugadores de ya pues un poquito más bajos de nivel, pero grandísimos jugadores. Lo que pasa es que de ese nivel de llegar ahí arriba, no hemos tenido nunca ningún protoss y me gustaría, no sé, creo que yo sepa, ¿vale? Que yo conozca, igual no conozco, bueno, evidentemente yo no conozco a todos, pero sí que me gustaría conocer algún protoss que, bueno, que jugara a este nivel, ¿vale? Bueno, chicos, os recuerdo, la liga está ya empezando, tenéis que quedar con vuestros contrincantes. Si nadie queda con nadie, bueno, ya hay partidos que se han jugado, pero si la mayoría de gente o algunos no quedáis con, tíos, pues la liga final pues no resultará. No pasa nada, me refiero, yo la he puesto, si no funciona, pues no funciona. Esto es más bien por vosotros más que por mí. Yo lo hago para que, bueno, pues que tengamos gente con la que jugar por equipos y disfrutar un poquito, independientemente del nivel que tengamos, y de todo, o sea que... Bueno, chicos, hasta aquí este vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, darle al like, suscríbanse, fuerza y honor a todos, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.